Poker Sports Radio. Más que un deporte. Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza. Dealers Collection. Cuarto y último bloque de Poker Sports Radio. Había quedado pendiente la pregunta del Doc. ¿Mirabas de reojo la tabla de posiciones? Bueno, la tabla de cobro, ¿no? En realidad, miraba de reojo, sí, por la plata. No solo por la plata, sino porque pensaba que mientras menos jugadores haya, más cerca del primer puesto también estaba. Claro. Esa es la realidad. Más allá de que yo podía llegar a tener 200.000 fichas y el otro tenía 800, no pasaba nada. Si eso, yo me doblo, voy a poderle hacer lío a cualquiera de alguna manera. Por eso no pagaba cualquier cosa y en general siempre en la mesa final preferí jugarme yo y que tenga la decisión el otro y tirar cartas como par de siete, as rey, porque quizás pensaba que iba un flip y no tenía ganas de arreglar un flip la mesa final. Eso fue lo que el tema. Obviamente porque no tenía fichas comprometidas. Cuando tenía fichas comprometidas, un flip lo tengo que jugar. Pero en general, si no tenía comprometidas y pensaba que iba un flip, prefería tirarlas y después veníamos. O sea, ¿has foldeado as rey en la mesa final? As rey. Par de siete. Par de siete dos veces y par de seis. Y aparte contás que ligaste ases y no te pagaron. Y as rey no le pagaron. As rey no. Dos veces ases ligué. Después de haber foldeado esas manos, ¿pudiste charlar con la otra persona que tenía? Digo, esas charlas que se dan en la mesa, tenía tal cosa, o por ahí viste que otro se definió la mano con otro participante, con otro jugador. En una de par de siete me quedé medio así ansioso, nervioso para ver qué le quedaba, porque a mí me quedaban pocas fichas y era necesario quizás jugarme en ese momento. Pero bueno, al fin de la noche mucho no me importaba lo que era lo que tenían porque fueron buenas decisiones. Claro. El resultado fueron buenas decisiones. Mismo las reyes que se juega Mariano Roca, también. Él dijo que tenía par de 10. Yo no sé si le tengo que creer o no tengo que creer. En la mesa de póker no pasa nada. Está bien, no le crees y... No, aunque lo tenga. Bueno, claro, exacto. ¿Qué problema hay si le metemos dos o tres cartas y le ganamos? A mí me sorprende por qué tomar esa decisión cuando vos ya sabes que estás corto. Por más que no tengas una ficha comprometida. ¿Por qué no decir ahora sí con el Asrey o ahora sí con el par de 7? Sabiendo que el Asrey no estaba corto. En el Asrey no estaba corto. Estaba ya con 600.000 fichas, 700.000 fichas. Era la media, claro. Estábamos cuatro. Y la verdad es que no me... De alguna manera no la sentí, de alguna manera. El par de 7 tampoco. ¿Qué tal final? Bueno. Señores, prepárense. Desde acá yo le mando un saludo a Cristian Rotondo, lo lamento yo también, mucho. Lo tengo en el muro que me pidió disculpas por no poder haber hecho la nota, pero en realidad es un bombazo. Perdón, amigos. Toda suya. Bueno, yo también le mando saludos a Cristian. Él no sé si te manda a vos, no, pero... No, te mandó otro tipo de saludo. A mi vieja también le mando saludos. A tu hermana, todo eso, chico. No. La verdad es que él es un jugador tremendo. Tuvo desde los que quedó la burbuja, se enfichó mal, pero porque ser un jugador tremendo lo que es, porque hay gente que en la burbuja no movió una ficha. Uh-huh. Obviamente, si yo no tenía ficha no iba a mover, pero... Y entro al heads up, 1.300.000, 3.700.000, y dije, bueno, ya está. Yo vine de un clasificatorio, vine a ver qué pasaba, me divertí, ya el premio. Aparte de haber eliminado a Mariano Roca en una mano anterior la a la mano anterior que se cruzaron. Claro. Y dije, bueno, vamos a jugarla. Empiezo con 1.300.000 y en pocas manos, de alguna manera, llego a 2 millones. Que es cuando... ¿Por robar ciega? ¿Por qué motivos? Porque esos 2 millones, jugué agresivo, bueno. Porque Cristian me parece que la mesa final la jugó muy sólido. No digo que la haya jugado mal, sino que jugó con cartas en general en toda la mesa final. Claro. Mismo la mano que yo me cruzo con él, tiene una bomba terrible, tiene as 10, me sube. Yo tengo ahí 100.000 de encima, sube 200.000 y yo tengo a 6 suite. De tréboles. De tréboles. La pienso, la pago y cae as 8, dama. As dama 8, nada de color. Dos picas, un trébol. No, yo le voy pasando el parte, me acuerdo. Y tira 300.000. La pensé, creo que, no sé, 5 minutos la mano. O en su momento pues, yo sentí que fueron 5 minutos. Una eternidad, claro. Y dije... Puede ser que tenga el as, como siempre. Obviamente, uno siempre pone el rango de manos, pero yo digo, si tiene dama rey, también me la juega igual porque está enfichado mal. Y dije, bueno, vamos a sacarnos de la duda, porque yo tenía el as también. O sea, en un heads up, baja el rango de manos que uno necesita para jugarlo. Claro. Y bueno,
me puse todas y el instant call. Instant call, pero ni un segundo lo pensó. Pues yo también venía jugando fierro. Y nada, cae un Adam Rey en el... Ya se está riendo. Es va que... por el turn y se empezó no, a reír. Pero viene el River ahora. Cae un Rey en el, turn y yo empecé a hacer cuenta. Bueno, si me cae el As empato, si me cae el Rey empato, si me cae la Dama empato y si me cae el 8 empato. Empato. Me cae el 6 y otra vez golpe en la mesa. Dale, campeón. Dale, sí, campeón. Otra vez golpe en la mesa. Pero también, mismo ahí... En las otras dos, es algo que me quedó en la cabeza, es en las otras dos que vengo muy mal, que ya me iba del torneo, nunca me paré de la silla. Que mucha gente, viste, cuando está abajo, se levanta, no, se levanta la silla como que ya se está yendo, como, no sé si se hace la del llorón o qué, pero yo me senté. Hasta que no terminaba, no terminaba. Y con los antecedentes que teníamos, amigo, para pararse. No, claro, no puedo parar con nada. No pasa nada, dijo. Bueno, pero esa mano no es la que define. No, no, porque... Pero ahí lo deja con 2 pesos. Sí, que lo dejo con 700.000 y cae en la otra mano, justo la siguiente, me parece. Sí, la siguiente, tal cual. Caen 3 corazones en el flop, con un 8 la más alta. No de diamante, te diría yo. No, corazones porque... ¿Seguro? Sí, sí, tengo el trofeo. Tengo el trofeo, tengo dama... Dama de corazón, dame corazón y el 6 de pique que es el que me salva la mano anterior. Si me decís que pagaste por eso, me no, ah, no, no. Pues ya sería. No, no, ya ¿no? Pará. Yo admito que no soy un jugador experimentado, pero tampoco me considero un burro. No, no, porque como estás pensándote, obvio, no, vas muy bien. Lees rangos, es otra historia. Bueno, pero dale, sigamos. Y digo, bueno. Seguramente puede ser que tenga un par ahí, pero yo iba a la dama porque no le leía con dobles o no pensaba. Y cae el 10 de corazón del turn para como para decir, bueno, ya está, ni siquiera tenés que sufrir en el River. Y sí, evidentemente la suerte me acompañó durante todo el torneo, que para mí me preguntaron antes qué porcentaje de suerte le pongo al póker o al torneo y está... La frase que dicen 100% suerte y 100% habilidad. Exacto. Voy a ser más estadístico en este torneo y yo pienso que fue un 60-70% suerte y 30% paciencia, ni siquiera habilidad. Porque... Bueno, pero igualmente creo que para mantenerse también hay una cuota de habilidad. Te escucho hablar. Él es humilde. Exactamente, ¿no? Pero tiene concepto de posición, de robes. Igual tiene acá en la puerta del canal todos los que van de Teócolo. Sí, sí, lo está esperando y lo vamos a hacer pasar. Dos preguntitas muy rápidas. ¿Sí? Primero, fundamental. ¿Hubo arreglo en la mesa final? ¿No arreglaste? No hubo arreglo porque yo no propuse. Yo soy el segundo, no sé cómo en general si el primero propone o el segundo. Y segundo, obviamente si vienen y me dicen, ¿querés arreglar? Y quizás el premio era diferente, hubiera dicho que sí. Pero yo la verdad es que... No estoy diciendo que la plata no interesa, sino que ahí cuando vos estás y uno tiene un espíritu deportivo que compitió toda la vida a diferentes todo. Deportes, a lo que sea. O sea, que le gusta ganar, obviamente la plata es importante, pero uno piensa en el trofeito que va a estar en la casa y le juega a eso. Y después la otra, vos sos contador, ¿no? Sí. Vos invertiste 600 pesos y ganaste 216. ¿Cómo multiplicaste tu inversión? Y doy 16, y 6. Sacando la cuenta. Está diciendo 300 y pico. Bueno, casi 400. Qué bárbaro. Felicitaciones. Yo creo que está bien. Cuando a uno le toca, viejo. Obviamente. Es así. ¿Cómo festejó? ¿Asado para los amigos? No. ¿Cómo? No. Vaya a cesar. No. Automáticamente. Ahora vamos a armar, ¿no? Vamos a todos. Se dio todo muy rápido también. Mis viejos no estaban en Buenos Aires, entonces volvió en fin de semana. Y estaba pensando en hacer un... Voy a invitar a un fast food a todos los chicos. Nada más. Un asadito vamos a hacer, me imagino. Mamá, papá, quédense tranquilos que no va a volver a jugar al póker. Yo sé que ustedes tienen miedo, pero no es así. Lo contaste el otro día. No dije que no iba a volver a jugar al póker. Bueno, dije que voy a seguir no se igual. Exactamente. Yo voy a seguir igual. Bueno, vamos a la consigna, si les parece, amigos. Arranca. Una mano, si recordás. Cash online. Sí. Del torneo, bueno, la del torneo no, porque puede tener una final inesperada. En la mesa final del torneo, que es más, se discutió después con Mariano, porque yo cuando estaba en posición de dealer o UTG, en general trataba de robar ciegas por lo importante. De dealer o UTG, estás en el cañón, de dealer o cutoff, querés decir, perdón, atrás. Perdón, acá. No, está bárbaro. Sí. Siempre trataba de robar porque... Era así, no pagaba nadie con cualquier cosa. Cuando y a nosotros nos daba mucho aire, mucho oxígeno. Y me jugué
dos veces seguidas y la tercera que levanto, levanto un par de ases. Entonces ahí estaba... ¿Habías mostrado que no tenías nada? O... No, en esas dos no había mostrado, no había mostrado cartas. Entonces yo digo ahí, ya me habían fichado bien, ya tenía como 500.000. Digo, ¿qué hago? ¿Me juego y hago como que, dale, tres veces seguidas no podés seguir teniendo cartas? ¿O subo, la silla estaba en 30.000, subo un poco para que alguien me pague? Esa es quizás la mano que se discutió. Bien. O sea, tres veces te jugaste. Dos veces. En la tercera te trae el par de ases. ¿Cómo la jugamos? No, en cutoff. ¿Cómo la jugamos? Mamadera. Bueno, amigos, queremos desearles desde aquí toda la suerte. Hoy se está jugando, ya ha comenzado la gran final millonaria en el Conrad. Así que bueno, ¿usted ya se va? Ya me estoy yendo. Ya se va. 2 millones... de dólares en premios. El año pasado la ganó el señor Darío Perchi. Darío Perchi, que lo tuvimos en el último programa de Poker Sport Radio del año. Un buy-in de 2.500 pesos y demás está decir, bueno, el ribeye... 2.500 dólares. Dólares, perdón, ribeye ilimitado. 300.000 dólares agrega el casino a este pozo de premios. Así que 2 millones de pesos a repartir entre los mejores. Mi deseo desde acá... 2 millones de dólares, perdón, tienes razón. Mi deseo desde acá, obviamente que lo gane un argentino. No importa quién, muchachos. Tráiganlo para la Argentina. Así es. Y por otra parte, se va a estar jugando el día sábado 5. Comienza una nueva fecha de la Spring Cup en el City Center con un buy-in de 2.000 pesos. Leandro, muchísimas gracias por venir. Y realmente un programa muy divertido. Espero que haya sido lo mismo para vos. Lo pasé muy bien. Gracias a todos. Doc, querido, el pueblo está con usted. Saludos, ¿quiere mandarle a alguien? Nada, que me esperen en Uruguay, estoy yendo para el Conrad, estoy yendo para el Mantra, que el 5 se va a hacer un torneo y bueno, vamos a estar ahí viendo qué pasa. Muy bien. Bien, yo creo que en esta fecha que está hablando usted, por ahí el señor Ernesto Pano y el señor José Lima, al final no quedaron para este fin de semana. No tienen todavía la imprenta. Era la posibilidad que quedaran con el... Sí, entregue mientras que yo le cuento. Le agradecemos entonces a la gente de Dealers el regalo para el invitado. Esto es para vos, una remerita que nos alcanza a la gente de Dealers. Muchas gracias. Amigos. Bien. Bueno, espero que nos saludes. Evo Acosta, les prometí que le iba a mandar saludos. Obviamente a ustedes por estar aquí conmigo. Leandro, gracias por estar. Amigos, gracias por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos. Nos volvemos a encontrar entonces el día lunes con un programa que va a estar muy simpático. Nos vemos el día lunes. Poker Sports Radio. Más que un deporte.